Muy buenas a todos, soy Soul y estamos en el inicio de Pokémon Storm Silver Egglock. Bueno, aunque ponga ahí Soul Silver. Antes que nada quiero decir, agradeceros a todos los que habéis mandado los huevos de Pokémon, porque habéis sido bastantes, ahora lo veréis. Han sido 4 cajas completas y me parece que un huevo más, o sea que en total han sido 121 huevos los que habéis mandado, que es una pasada, no me esperaba llenar mucho más de 2 cajas, pero bueno. Simplemente deciros antes de empezar, bueno, vamos a ir leando. Que Storm Silver es un hack ROM, o sea, no es el juego original. New Game, vamos a empezar New Game. Sí. Y ahora os enseñaré por qué hago esto. No necesito información. Es un hack que está en inglés, pero bueno, no os preocupéis porque yo lo voy a ir traduciendo todo. Así que bostezo. Que es tan tarde. Oh, no, me he quedado dormido. Bueno, es básicamente lo mismo que siempre. Así que esto sí, si acaso lo vamos a ir pasando. Bienvenida a Sacred Gold y Storm Silver, que son unos hacks, una expansión de cosas, a que le han añadido cosas nuevas. Obviamente, si no sería un hack, sino sería el mismo juego. Me llamo Profesor Oak, pero todo el mundo me llama Profesor Pokémon, cosa que sigue siendo mentira. Pero bueno, antes de que vayamos avanzando, me gustaría contarte unas pocas cosas que deberías saber. Vale, déjame enseñarte un Pokémon. Bueno, la típica tontería de siempre, que no tiene importancia ninguna. Voy a dejar un momentito el volumen porque me estoy quedando muy sordo. Las regiones de Kanto y Johto son conocidas por tener solamente una fracción de los Pokémon en sus fronteras, pero la migración ha producido que una gran variedad de que hayan aparecido una gran variedad de Pokémon de otras regiones. Hay nuevos desafíos esperándote y una gran cantidad de diferencias sobre cómo vas a entrenar a tus Pokémon, cómo vas a subir el nivel y todo eso. Ahora, cuéntame un poco más, ¿por qué no me cuentas un poco acerca de ti? ¿Eres un chico o una chica? Bueno, está clarísimo que soy un chico. ¿Así que eres un chico? Sí, hombre. Por favor, cuéntame. Bueno, cuéntame, no, dime tu nombre. Bueno, mi nombre es Soul y me parece muy mal, profesor, que no te acuerdes de mí. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Te nombre Soul? Sí. Soul, ¿estás listo? Sí, la verdad es que sí. Tu gran aventura está a punto de comenzar. Vamos al mundo de los Pokémon, te veo luego. Y si quieres saber algo de información sobre los cambios, ojea los documentos, que bueno, estos imagino los cambios que va a haber en el hack, pero directamente no me los he querido mirar, más que nada para no spoilearme, o sea que... A ver, vamos a comenzar. Vale, esto es exactamente igual. Estamos en... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llamaba? Pueblo Primavera. Ahí está nuestra madre, la gansina de nuestra madre. Era hora que te levantase. El profesor quería verte. Aquí están tus cosas. Vale, nos da la bolsa, tienes todo eso, ¿vale? He oído que Johto ha cambiado mucho en los últimos años. Deberías ir con cuidado, solo. Aquí tienes tus deportivas, ¿no? Guay, nos la dan al principio. Seguramente querrás tu bici y el reproductor de música. ¿What? ¿La bici también ya? Y... ¡Ah! GB Sounds. Esto es para cambiar el sonido a los juegos originales. Mola. Estoy segura de que sabrás cómo usarlo. He oído que él tiene un regalo para ti. Vale. Bueno, antes que nada voy a mirar... Bueno, voy a poner las deportivas directamente. Y... rápido. Y esto... vamos a ponerlo... este que me gusta. Vale. Confirmamos. Y... la verdad me parece rarísimo. Me den... la bici, la bici y el GB Sound, sí. Vamos a registrar la bici. Y esto lo voy a poner. Ahí está. No, prefiero poner ahora mismo el
el normal, el de Soul Silver y Oro Hergold, porque bueno, estamos jugando estos juegos, no los antiguos, ya en algún momento cambiaré la música y tal, pero en principio creo que esta os va a gustar más, imagino. Y ahí está. ¿Cómo se llamaba esta chica? No me acuerdo ya nunca. Nunca me acuerdo de su nombre. Era. Mía. No, mía no era. Tuya tampoco. No silencios. Unos segundos de silencio. No me acuerdo cómo se llamaba, la verdad, ahora mismo. No me acuerdo. Hola Sol, estaba esperando a que llegases. He estado curioseando sobre cómo los Pokémon se sienten cuando caminan fuera de sus Pokéballs. Esperaba que pudiese ayudarme con estos tests, con estas pruebas. Ahora llega un mail. ¡Oh! Tengo un email. Ok. Escucha, he oído una persona llamada. He oído que una persona llamada Señor Pokémon que encuentra todo tipo de crazy stuff, es cosas raras. Que descubre un montón de cosas raras, que tiene algo que tiene algo. Pero estamos tan ocupados con la investigación que imagino que no podrán ir, así que puedes ir por nosotros, puedes coger un Pokémon de la máquina. Bueno, este Pokémon va a dar igual, pero yo siempre me cojo a Totoail, así que vamos a coger a Totoail en un momentito y ya está. Ya hemos recibido al Totoail, como veréis no está ni en el layout porque este Pokémon lo vamos a cambiar por un huevo de gallina en las cajas, así que no lo necesitamos para nada. Vamos a ponerle un mote aunque sea para darle un poquito de amor. Pero vamos, le pongo un mote que siempre le pongo a los Totoail Croconaw barra Feraligatr. Sí, Dandy mismo, por cocodrilo Dandy, es un cocodrilo. Bueno, en verdad no, pues es un alligator, pero da igual. Vale, tenemos que ir a la casa del señor Pokémon y tal y cual. No voy a leerlo todo, la verdad, porque creo que es un poco estúpido. Simplemente está diciendo lo mismo que dicen los juegos originales, así que es un poco tontería. Me encuentro contigo, genial. Y ahora viene este señorito. Quiero que tengas esto para ayudarnos con la tarea. Nos da unas pociones, imagino que sean 5 pociones, supongo. Bueno, también decir que Storm Silver, aparte de ser un hack, es un hack que complica bastante las cosas porque el. Aparte de incluir Pokémon de otras regiones, también hace que los Pokémon de los entrenadores y de los líderes, sobre todo, estén a unos niveles mucho mayores, lo cual es un desafío bastante interesante. Si caminas con tu Pokémon, se irá haciendo más amigable, amistoso contigo. Deberías darte la vuelta y hablar con él a veces. Oh, cierto, ¿por qué no se lo enseñas a tu madre? Hasta luego. ¿Vamos a empezar ya con los chistes de madres? Ah, bueno, ya me acuerdo cómo se llamaba. Se llama Lyra. Vale, ya está, ya me acuerdo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal te parece que te vaya a cambiar por un huevo de la caja? ¿Bien? Me alegro. A ver, por favor, quiero entrar a la casa. Hola, mamá. Oh, Soul, qué Pokémon más bonito llevas. El profesor Lin te lo debe haber dado, ¿no? Oh, el profesor Lin tiene una tarea para ti, dices. ¿Qué tipo de tarea? No, ya veo, suena un poco difícil. Pero cuando alguien te hace una petición de ese estilo, debe ser importante. Oh, cierto, se me olvidó completamente. Tu Pupillier ha llegado de la tienda de reparaciones, como queráis llamarlo, el taller, mejor dicho. El Pokémon Gear o Pokégear, como se suele llamar, que debería tener cada entrenador. ¿Adivinas qué? Puedes usar el Pokégear para hacer llamadas de teléfono. Ay, sí, no sé cómo se hace una llamada de teléfono, por Dios. Vámonos. Vale, venga. Vámonos. Vámonos, átomos. Creo que ahora ya podemos salir tranquilamente. Ah, oh, por cierto, se me olvidó hablar con mi rival para que me dé el empujón que me suele dar siempre, pero bueno. Oh, casi se me olvida. Tengo aquí tu número. Mi número, quiero decir. Nos da el número de teléfono del profesor. Que obviamente queremos para nada. Pero bueno. Es otro tema. Hola, ¿qué tal? ¿Qué hace? Así que este es el famoso profesor. El laboratorio del profesor N. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? ¡Pum! Nos empuja. Y ya está. Es muy majo. Al ser un hack debería empezar a revisar las casas de los demás, pero creo que no hay gran cosa, al menos en el primer pueblo. Así que vamos a pasar por el momento. Y ya estamos en la primera ruta. Aquí lo que voy a hacer va a ser desactivar las deportivas. Aunque tardemos un poquito más, pero es que no quiero cruzarme con ningún Pokémon. Vale, justo antes lo digo. Antes aparece un Pokémon, pero bueno. Más que nada porque no voy a entrenar este Totoil. Este Totoil para lo único que me va a valer es para cambiarlo por un Pokémon de las cajas. Por cierto, se me ha olvidado, por cierto. Las reglas están abajo en la descripción. Son las reglas estándar de cualquier Nuzlocke. ¡Oh! 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 Mola, me encanta esto.
Me encanta eso que han hecho para no tener. O sea, ya antes había un arbolito y tenías que usar corte. Cosa muy lógica porque, claro, como tienes corte a estas alturas de la aventura, pues vamos a poner ahí para que usen corte. Las reglas, pues son las básicas. Básicamente, lo primero de todo: si un Pokémon muere, se considera muerto, tienes que dejarlo en un PC para siempre. A no ser que, por ejemplo, sea tu esclavo de MO, si necesites vuelo en algún momento o surf en algún momento, pues en ese caso sí puedes usarlo, pero no puedes usarlo para combate directamente. O sea que es básicamente eso. ¡Uy! Ya empezamos con los bugs. A ver, sí, metiéndome. No, ay, Dios. Esto es de lo peor que tienen el Soul Silver y Oro Heart Gold, que al emularlos dan muchísimos errores gráficos. Pero bueno, me parece de los únicos juegos que dan tantos errores gráficos al emularlos. Pero bueno, en fin. Seguimos con las reglas. Solamente un Pokémon por área. Esto es igual que en todos los Nuzlocke. Esas dos reglas me parece que son las comunes a todos los Nuzlocke. Pero bueno. Decíamos, el Pokémon muerto. Y también cada Pokémon que atrapes lo tienes que cambiar por un huevo que tendrás en la caja. O sea, básicamente es eso. El Pokémon que te encuentres lo capturas. Y si consigues capturarlo, lo intercambias por un huevo que tengas en la caja. Y luego ese huevo lo abres y ya está. Y sale un Pokémon. Me estoy empezando a cabrear. Por Dios. Quitar esa maldita mierda de mi pantalla. Voy a entrar aquí a ver si hay algo. Hola. Hola. Diferentes tipos de Pokémon aparecen por aquí. Si quieres conseguirlos todos, tendrás que mirar por todos lados. Vale. No puedes escalar. Los montículos, esos raros que aparecen. Pero puedes saltar hacia abajo por ellos, vale. Ok. Dime algo que no sepa. Oh. Hola. ¿Qué haces tú aquí? Un camino sin salida, o sea, un final sin nada. Escogí el camino equivocado. No sabía que había un único camino. Vale. Pues muy bien. Muy, muy lógico todo lo que nos acabas de decir. Ese personaje me parece que no está. Un Numel. Esto no cuenta como Pokémon aparecido. Quiero decir, hasta que yo no pueda atraparlos, no cuenta como Pokémon para capturar. Es obvio, creo que es obvio, pero bueno. Siguiente regla, que se me va la olla. Los Pokémon van a llevar generalmente. Es que. Con tantas distracciones, ¿cómo piensan que puedo decir yo las reglas? Bueno, las tenéis todas en la descripción, pues las queréis leer de nuevo. Porque a mí se me va un poco la olla entre unas cosas y otras. También ayuda mucho que te salgan Pokémon salvajes cada 2x3, ayuda muchísimo. Los Pokémon llevarán generalmente el mote del huevo. O sea, cada huevo va a tener un mote. Suena raro, sí, pero es así. Y yo voy a respetar el mote que le pongáis, salvo obviamente que sea algún insulto o alguna capullada, alguna palabra malsonante. Aunque normalmente no, pero bueno. Y si no llevan mote, pues yo lo que haré será ponerle el mote que yo quiera. Y ya está, ¿vale? Vamos a hablar con este señorito. Oh, eres un entrenador, ¿verdad? Deja que te enseñe todo lo que hay por aquí. Sígueme. Aunque sea viejo y esté hablando en inglés, lo voy a poner la voz del viejo en español, así que creo que no importa mucho. Oh, por favor, déjame que te lo enseñe. No llevará mucho tiempo, lo prometo. Ah, vale, esto es otro Pokémon. Es que es tan simple y tan estúpido que creo que mejor pasamos incluso. Esta es la tienda Pokémon, aquí venden Pokéball, seguro que es algo que no sabías, pero bueno, yo te lo digo. Por aquí se va la ruta 30, los entrenadores batallan con sus Pokémon ahí. Si vas más al fondo, encontrarás la casa del profesor Pokémon. Perdón, del señor Pokémon. Bueno, aquí nos va a decir. Esto es el mar, ¿a que sí? Seguro que no lo sabías. Y hay Pokémon que solamente aparecen en el agua. Gracias, capitán obvio. Y aquí nos lleva hasta. Esta es mi casa. Te voy a dar una caña vieja. Sí. Simplemente coge. ¡No! No quiero coger la caña vieja. Y tu caña vieja menos aún. Vale, vamos a. Se me va mucho la olla en estas cosas. Vale, vamos a cambiar ya, ahora sí, el Pokémon. Y bueno, ahora veréis una cosita. Que es básicamente que. ¡Tarán! No hay ni un solo huevo. Bueno, no, esto lo he hecho a posta. Así que vuelvo en nada estamos de vuelta y ya estarán todos los huevos en la caja. Así que en un momentito nos vemos. ¡Ajá! Ya estamos de vuelta. Vale, pues vamos a meternos al PC. Y ahora ya sí que. No, al PC de Soul, no. Al PC de alguien, el Someone's PC.
Vamos a mover Pokémon y aquí, como ya estaréis viendo, tenemos las cajas con todos los Pokémon. Hay 5, bueno, este es el huevo solitario, el pobrecito se ha quedado ahí solo. Y bueno, tengo una aplicación en el ordenador que es un dado, simula el efecto de un dado. Tengo uno con 5 caras y el otro con las 6 caras normales, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Voy a lanzar el dado por una vez y el número que salga del 1 al 5 elegiremos caja. Si sale el número 5, obviamente solamente podemos coger una caja, que es la caja número 5 y solamente tiene un huevo, así que tendremos que coger ese huevo por huevos, nunca mejor dicho. Así que bueno, vamos a lanzar el dado y nos sale un 2, vale, nos ha salido un 2, así que vamos a la caja 2. Me gustaría haberlo incluido esto, pero no encontraba un sitio en el layout para incluirlo, así que de todas formas tampoco creo que sea muy importante, ¿no? Así que bueno, vamos a lanzar el dado otra vez y nos sale un 3, vale, 3, la fila 3. O sea que va a estar en la fila número 3, en esta fila de aquí. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es tirar el dado de nuevo. Y nos sale un 3 otra vez. Así que este es el huevo, LG. Un tal LG que seguro empieza a olerme lo que puede ser. Vale, aquí, vale, ya está. Return, salir de la caja, sí. Vale, pues ahora tenemos que dar unos cuantos pasos y se abrirá el huevo de nuestro primer Pokémon. Por cierto, vamos a activar las botas. Voy a acelerar un poco el emulador, porque si no, me parece a mí que no lo vamos a abrir hoy. A ver, venga, venga, a ver qué sale. A ver qué sale, a ver qué sale. A ver, venga. Ay, Dios mío, esto es lo que más odio, que tenga un huevo y no se abra. Ahora. Ah, mira, qué raro, un Rotom. Seguro que el nombre no lo había delatado, ¿verdad? Bueno, pues empezamos con un Rotom, la verdad. Sí, le vamos a poner un mote, que obviamente va a ser el eje, que es el mote con el que nos venía. Vamos a ver a Rotom. Nivel 1. Bueno, ahora habrá que ponerlo a nivel 5. Modesto. Con onda trueno. Este era Thundershock, que era Impact Trueno. Vamos a ponerlo ahí. Astonish, que era Impresionar, y Rayo Confuso. Bueno, no está mal, a ver, podría haber sido peor. Así que bueno, voy a volver en un momentito y enseguida nos vemos cuando tenga todos los caramelos raros, porque estos Pokémon hay que levelearlos con caramelos raros. O sea, no me voy a poner a entrenar a un Pokémon si sale a nivel 1 hasta nivel 30, o sea, es una tontería. Así que enseguidita nos vemos. Bien, pues como ya veis, ya tengo todos los caramelos raros, así que simplemente vamos a irselos dando. Tenemos que subirlo hasta nivel 15, vale. Perdón, nivel 15, nivel 5, ¿dónde voy? Nivel 4 y nivel 5. La lástima es que no pueda cambiarle de forma, al menos todavía, así que, bueno, va a ser un poco putada. Pero es lo que hay, tampoco podemos hacer mucho más. Es lo que nos ha tocado. Vamos a mover el Pokémon y ahora simplemente vamos a dejar en el hueco al Totodile. Ahí está. Vale, pues ya está. Ya con esto podemos decir que hemos empezado oficialmente el Egglock. Vamos a ver. Salgamos de por aquí. Y bueno, decir también que los huevos los tengo colocados, los de Pokémon, los tengo colocados aleatoriamente en las cajas, o sea, no me pidáis, coge mi huevo o usa el Pokémon que yo te he mandado, porque no puedo hacerlo, o sea, están puestos de manera aleatoria, y la forma de elegirlo ya he visto que ha sido aleatoria, con un dado, así que es lo que hay, así que ya está. Vale, nos acaba de dar la tarjeta de mapa, guay, vale, vale. No lo necesito en verdad, porque me conozco Johto bastante bien. O sea, es la región en la que seguramente, junto con Joen, las que más he viciado. Así que no tengo ningún problema con eso. Vamos a venir por aquí. Vamos a probar a Rotom a ver qué tal. Contra un Caterpie, nivel 4. Quizás sería mejor ruta para entrenar al Rotom la anterior, porque tenía Pokémon de tipo volador. Me ha parecido un Starly, ¿verdad? Sí, había un Starly, pero bueno. Disparo de mora, nada. No quiero acelerarlo mucho, pero bueno, es que estas primeras batallas son muy asquerosas. Así conseguimos pronto las Pokéballs y podemos empezar a entrenar. Por cierto, no lo he dicho, los episodios van a ser de en torno a unos 20 minutos, así que este episodio lo vamos a dejar relativamente pronto. Creo que justo antes de llegar a la casa del señor Pokémon estaría bien. O incluso antes, la verdad. Pero bueno, veremos, ya veremos, ya veremos. Por cierto, también no lo he dicho, podéis seguir mandando los huevos de Pokémon si no los habéis mandado todavía ya. O sea que, si habéis mandado ya un huevo, por ejemplo, podéis mandar otro si queréis. Pero ya sabéis, un máximo de 2. No voy a coger más de 2 huevos de Pokémon por persona, así que
porque si no, entonces ya va a ser un cachondeo, voy a tener a lo mejor 15 huevos de la misma persona. La gente normalmente pasa por mi casa buscando la casa del señor Pokémon y... O sea, que no visitan su casa cuando van a visitar al señor Pokémon, simplemente pasan de largo. Qué amable por tu parte. Tienes Apricorn, son los Bonguri. Los árboles del Bonguri sacan fruta una vez al día. Si tienes uno de esos árboles... Bla, bla, bla. Vale, puedes hacer Pokéballs y otras cosas. Bueno, de hecho otras cosas no, o sea, creo que no, ¿no? Creo que solamente valían para hacer los... las Pokéballs, así que no estoy muy seguro de si este tío nos está mintiendo o alguna cosita rara, o si no lo sabe. Pero bueno. En fin, creo que lo vamos a dejar por aquí con nuestro nuevo primer miembro. Porque, para llamarlo de alguna forma, o sea, es que es el primer miembro del equipo. Así que, nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Storm Silver Egglock. ¡Adiós!